Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder compartir nuevamente este espacio con usted e informarle de las actividades sustantivas que se realizaron durante la última semana en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Vamos con los avances. Toma protesta como director de la Unidad Académica Reynosa Rode, Manuel Zúñiga Alanís. Se entregaron los autos de la rifa del SUTUAT y el SUTAUAT. La UAT ofrece diversas certificaciones a través de la Dirección de Educación a Distancia. Toda la información la tenemos para usted en la próxima media hora aquí en UAT Informa. Durante esta semana, el rector de la UAT, Enrique Tiene Pérez del Río, encabezó la ceremonia de toma de protesta de Manuel Zúñiga Alanís como director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Etienne Pérez del Río, le tomó la protesta a Manuel Zúñiga Alanís como director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode para el periodo 2015-2019. En ese sentido, ratificó el compromiso de la administración rectoral para apoyar este plantel fronterizo y con ello coadyuvar al fortalecimiento de esta casa de estudios en materia académica y de vinculación. Durante su visita a Reynosa Rode, el rector Etienne resaltó las metas que la universidad ha alcanzado en materia científica, tecnológica y de infraestructura, lo cual señaló no hubiera sido posible sin el apoyo de la comunidad universitaria y subrayó también los avances en calidad de la planta docente. Por su parte, y en su mensaje como director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rode, Manuel Zúñiga Alanís agradeció la confianza de la comunidad universitaria y refrendó el compromiso con la administración rectoral para alcanzar las metas propuestas por el alma mater estatal. Un compromiso encaminado sobre todo a fomentar el trabajo colegiado, tanto académico como administrativo, a mantener la pertinencia y elevar la calidad de los programas educativos, dando continuidad a su evaluación por los organismos certificadores externos y tomando en cuenta la opinión tanto de los empleadores como de los egresados. El rector convivió con la comunidad que conforma este plantel fronterizo, quienes le patentizaron su apoyo y su confianza, además de que le reconocieron la labor que ha emprendido en la UAT. La Universidad Autónoma de Tamaulipas abrió el laboratorio de análisis ambiental que está ubicado en su campus de Reynosa. El rector Enrique Etienne Pérez del Río inauguró el nuevo laboratorio ambiental del Centro de Proyectos Tamaulipas CEPROTAM, infraestructura que dará servicios especializados de análisis en suelos y agua al sector hidrocarburo del país. En el evento desarrollado en las instalaciones del CEPROTAM, el rector Etienne destacó el trabajo de las unidades académicas y facultades de la UAT en la zona norte, en aspectos tan importantes como la academia y la investigación. Sostuvo que la universidad ha dado prioridad a los proyectos de vanguardia en materia de investigación aplicada, buscando que el trabajo de los universitarios tenga un impacto importante en la sociedad tamaulipeca. Ahorita vamos a inaugurar un laboratorio ambiental. Por acá atrás está el electrónico. Y ahí, en medio, ustedes vieron una construcción que es del petrolero. Más laboratorios. Entonces se va a cerrar un círculo muy importante aquí en esta facultad. Laboratorio electrónico, petrolero y ambiental. Esa es la universidad actual. Esa es la universidad que todos queremos. No queremos una buena universidad. Queremos una universidad excelente. En ese sentido, destacó la puesta en marcha del nuevo laboratorio ambiental. Esa es la universidad actual, esa es la universidad que todos queremos, dijo el rector. Por su parte, el director del CEPROTAM, Óscar Andrés Ochoa Pedrosa, agradeció el apoyo del rector y la presencia de los representantes del sector industrial, petrolero y medioambiental, parte importante del trabajo de los especialistas universitarios que han desarrollado proyectos a nivel nacional e internacional para empresas como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y del sector petrolero. El objetivo principal del laboratorio ambiental de la universidad es el de ofrecer a la comunidad universitaria una plataforma tecnológica avanzada para poder fortalecer sus capacidades y para poder formarlos de acuerdo a como el ambiente lo requiere. Se propuso con el fin de incrementar la capacidad analítica en la prestación de los servicios a los diferentes sectores productivos, además de fortalecer la presencia de la universidad en la sociedad. El laboratorio ambiental ofrecerá servicios de muestreo en suelos contaminados y análisis de todas las fracciones de hidrocarburos del petróleo, entre otras acciones académicas y de investigación. Se hizo entrega de los autos que cada año la UAT rifa a los sindicatos únicos de trabajadores académicos y administrativos de esta casa de estudios. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Tiene Pérez del Río, entregó los premios del sorteo realizado durante el mes de diciembre en beneficio del personal docente y empleados sindicalizados.
Por parte del Sindicato Único de Trabajadores Académicos, el ganador fue Rubén Pérez Monsiváis, catedrático de la Facultad de Medicina en Tampico, en tanto que Juan Hernández Valdés del Sindicato Único de Trabajadores de la UAT, también del Campus Tampico, fue el afortunado. Ambos recibieron un vehículo modelo 2016. Muy agradecido en esta ocasión la universidad, a través del Sindicato Único de Trabajadores Académicos. En el sorteo de diciembre me tocó la fortuna de lograr este obsequio de este vehículo y la verdad es mucha emoción. Es una emoción que ha sido compartida con toda la Facultad de Medicina y con los compañeros de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en el Campus Tampico, pero igual estoy seguro que los compañeros de todo el centro universitario en general, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de todo el estado, llegarán para ellos en un momento como este, en donde yo me siento muy emocionado. Bastante feliz, todavía no se cree la verdad, aunque estemos en los momentos de entrega, es algo emocionante para mí y para mi familia, bueno, una niña que tengo nada más. La UAT reconoce a su base trabajadora y a su planta docente con estos estímulos que premien a los universitarios por su labor diaria en la máxima casa de estudios del estado. La UAT dará a conocer el catálogo de servicios universitarios que la alma mater ofrece a la sociedad en general. La Universidad Autónoma de Tamaulipas ofrece a los diferentes sectores de la sociedad diversos servicios, ya que por su naturaleza de institución educativa es posible acercarse a la comunidad a través de cursos, talleres, capacitación académica, deportiva y cultural, además de poner al alcance del sector productivo los conocimientos de investigadores y productores universitarios que permitan el desarrollo de la sociedad en todos sus sentidos. Es por ello que la máxima casa de estudios del estado dará a conocer el catálogo de servicios universitarios. Así lo menciona el secretario de Extensión y Vinculación, David Vallejo Mansur. Sí, se ha hecho un esfuerzo importante por tener un catálogo de todos los servicios universitarios. La UAT brinda muchísimos servicios en materia académica, como cursos, también en materia de la Secretaría Técnica, como tanto lo ha comentado el rector del buque con el que contamos en el sur, de CEPROTAM, de CIDIPORT. Pidió que se integrara en un catálogo y ese catálogo va a estar a la disposición de cualquier persona a través de la página de la UAT. Bien, es momento de conocer el quehacer universitario de los diferentes campus que conforman la Autónoma de Tamaulipas en nuestra sección Breves UAT en voz de Mauricio Zapata. A nombre de toda la comunidad universitaria, el rector Enrique Etienne Pérez del Río felicitó a Cristal Silva Dávila porque al obtener el título de Nuestra Belleza México 2016 pone muy en alto el nombre de nuestro estado y representa con ejemplar orgullo a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En la universidad estamos muy orgullosos del triunfo obtenido por Cristal, quien se ha distinguido por ser una universitaria dedicada y talentosa que ha egresado con los más altos estándares de excelencia en la UAT, expresó el rector. En el marco de la vinculación internacional, la UAT participó en el Seminario de Competitividad y Conectividad en la Frontera, La Visión Empresarial, que organizaron diversas instituciones de la frontera México-Estados Unidos. Allí se destacó la participación de la UAT en lo referente a su vinculación con el sector empresarial, para que conjuntamente se realicen acciones que permitan ser más eficientes en la cadena productiva. En la Unidad Académica de Derecho y Ciencias Sociales se proyectó el cortometraje La Última Gardenia, escrito y dirigido por Alejandro Márquez García, el cual contó con participación de estudiantes y egresados de esta unidad académica y cuya integración forma parte de las acciones que se vienen dando para fortalecer la formación profesional de los alumnos de esta casa de estudios. En el ejido Magueyes, municipio de San Carlos, Tamaulipas, la Dirección de Valores UAT presentó el taller Mi Decisión con Valor, desarrollado por el programa Destellos de Amor y Abrigando Tus Sueños, el cual consiste en promover los valores en las escuelas de nivel secundaria en el ámbito rural. En el taller impartido a 70 estudiantes, se dieron a conocer los diversos programas y acciones, así como los objetivos del quehacer de la Dirección de Valores UAT. La Universidad Autónoma de Tamaulipas convocó a maestros y alumnos, así como al personal administrativo, a actualizar su credencial que los acredita como miembros de la comunidad universitaria. Para mayores informes, acudir a las oficinas de vinculación de su plantel para que les detallen sobre cómo y dónde pueden realizar su trámite. Presenta Radio UAT resultados de proyectos ciudadanos, proyecto en el que se fortalece la vinculación universidad-sociedad.
En el marco de la vinculación con la comunidad impulsada por el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Enrique Etienne Pérez del Río, se llevó a cabo la selección de proyectos radiofónicos ciudadanos que concursaron en la segunda convocatoria emitida por Radio UAT, con la finalidad de abrir espacios de expresión a la sociedad civil. Al dar a conocer los resultados de la convocatoria, el Consejo de Producción de Radio UAT informó que son 7 las propuestas radiofónicas que se integrarán a la programación de la radiodifusora universitaria para este año y que tendrán una vigencia de 6 meses con la posibilidad de extenderse a la programación de acuerdo a sus objetivos. Los programas y los titulares del proyecto que se integrarán a la programación son los siguientes: Al Día, de Carlos Santamaría Ochoa; Distorsión, de Jorge Ríos Ruiz; El Shock, de Raúl Vadillo Rodríguez; Sazón Asiático, de Blanca Siria Saldívar Ruedas; Tres Chocolates, de Roberto Irán Medina Valverde; Viviendo a Plenitud, de Marco Asunción Díaz; y Voces de la Infancia, de Tania Huidobro Moreno y Adailiet Beltré Aguilar. En la convocatoria, que se emitió desde el pasado octubre y que concluyó en el presente mes de enero, se recibieron 14 proyectos, donde participaron propuestas de organizaciones no gubernamentales, organismos de la sociedad civil, de universitarios, entre otros. El Consejo de Producción, integrado por 5 productores de la emisora, calificó las propuestas luego de evaluar y analizar las producciones presentadas en la convocatoria. Se encuentra abierta la convocatoria de becas para madres jefas de familia que se encuentren estudiando el nivel licenciatura. Con el objetivo de apoyar en su formación profesional a todas aquellas jóvenes madres de familia que desean continuar su educación profesional, el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología abre la convocatoria de apoyos económicos. Los requisitos para acceder a este apoyo son estar inscrita en una licenciatura o carrera de técnico profesional, tener un promedio de 7.8 al momento de solicitar la beca y mantener el promedio de 8 mientras se esté recibiendo el apoyo, ser mexicana, jefa de familia y madre soltera. La convocatoria se encuentra abierta y si deseas más información, puedes acudir a la Coordinación de Becas y Apoyo Estudiantil o comunicarte al teléfono 834-318-1800, extensión 1521 y 1531. Por otro lado, si eres madre jefa de familia, la UAT también te apoya con el cuidado de tus hijos menores de 4 años a través del Círculo de Desarrollo Infantil, un espacio en donde los pequeños reciben atención y cuidado mientras los alumnos universitarios toman sus clases. Es así como la UAT busca apoyar a todos los jóvenes tamaulipecos para que continúen y cuenten con una carrera profesional. Bien, la actividad deportiva de la Universidad Autónoma de Tamaulipas la tiene para usted Fara Mercado en la sección Deportes en Corto. ¿Qué tal? Qué gusto saludarle nuevamente en este espacio en donde tenemos ya la información deportiva que se generó esta semana al interior de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Iniciamos con la segunda gran carrera trote y caminata familiar con la generación del conocimiento con valores que se llevará a cabo el próximo 20 de febrero. Esta carrera que organiza la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pues para incentivar a las familias y a toda la comunidad universitaria y externa a activarse físicamente. Los detalles los tiene el secretario de Extensión y Vinculación de la UAT, David Vallejo Mansur, quien nos platica acerca de esta iniciativa. Estamos convocando para una gran carrera universitaria que se llevará a cabo en Ciudad Victoria. El requisito es que sean estudiantes, profesores o funcionarios de la UAT. La carrera es completamente gratuita. Hay premios atractivos para los ganadores en las distintas categorías y también que los estudiantes universitarios, funcionarios y profesores puedan invitar a su familia, que sea una gran fiesta y pues esperamos juntar entre 3.000 y 5.000 personas en esa gran carrera que se desarrollará el sábado a partir de las 7:30 de la mañana. Bien, pues ahí lo tiene. De todas formas, en pantalla está apareciendo los datos de esta gran carrera. Las inscripciones pueden ser en el Gimnasio Multidisciplinario UAT o en la Dirección de Deportes y Recreación. Ahí se pueden inscribir, es totalmente gratuita y habrá gratificaciones a los primeros lugares. Al final se realizará también una rifa de regalos. Se trata de que esto sea una gran convivencia familiar y de que asistan pues la mayor cantidad de personas para que se activen físicamente. Ahí lo tiene, la invitación está abierta para ustedes.
Vamos a platicar ahora del torneo de softball de funcionarios, maestros y administrativos de la UAD que se está desarrollando. Solamente falta una jornada por jugar, pero quienes ya aseguraron su pase a la final es el equipo de deportes y de mantenimiento. Estos dos equipos transcurrieron invictos en esta competencia con los 8 juegos que jugaron ganados y obviamente se encuentran en las primeras 2 posiciones de la tabla general que está apareciendo en pantalla. Le sigue trabajo social, finanzas, veterinaria, tecnología informativa, recursos humanos, el gimnasio multidisciplinario, derecho y el último lugar lo ocupa ciencias. Esté al pendiente Deportes en Corto porque tendremos todos los detalles de las finales que se desarrollarán próximamente. Vámonos a platicar del Ascenso MX, en donde Correcaminos jugará la jornada número 5 del torneo clausura 2016 en Puebla. Se enfrenta a Lobos BUAP en una jornada en la que va con 2 ausencias importantes. Primero su arquero, que es Eder Patiño. Él estará inactivo de 1 a 2 semanas por un desgarre. Y también Manuel López Mondragón. Él tendrá de 3 a 4 semanas de inactividad por una ruptura fibrilar. En el caso de Eder Patiño, pues estará dejando en su lugar a Daniel Bogel. Es el lugar que estará ocupando. Tiene la oportunidad este juvenil. Y pues bueno, estaremos esperando también los reportes médicos de Mondragón y de Rubilio Castillo, que recordemos que la semana antepasada también estuvo y está todavía inactivo por una lesión en su rodilla. Antes de despedirme, les recuerdo que nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales, en Twitter como TV UAD, en Facebook también búsquenos como TV UAD. Ahí estará al tanto de todo el quehacer universitario. De deportes es todo por hoy. Recuerde que tenemos más información. Regresamos contigo, Perla. La Dirección de Educación a Distancia ofrece diversas certificaciones en el uso de tecnologías de la información. A estos cursos puede tener acceso la comunidad en general. Aquí le presentamos testimonios de quienes ya se han certificado y hoy aplican sus conocimientos en sus áreas de trabajo. Veamos. La Dirección de Educación a Distancia, dependiente de la Secretaría Académica, entregará documentos de acreditación a 165 profesores de las diferentes facultades y unidades académicas multidisciplinarias de la UAD, correspondientes a los siguientes programas. Certificación de habilidades en manejo del campus en línea. Certificación internacional en competencias digitales ICDL. Diplomado en diseño de contenidos por competencias para ambientes virtuales B-Learning. Certificación en MOOCs. Certificación de habilidades en el manejo del campus en línea. Esta certificación busca la incorporación de las tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento en los procesos educativos presenciales, donde los profesores de nuestra universidad, además de ofrecer a los alumnos materiales didácticos y autoevaluaciones que complementen sus sesiones de clases presenciales, también puedan crear áreas de trabajo colaborativo a través de blogs, wikis y foros de discusión, así como áreas de comunicación a través de mensajes y sesiones de chat. De igual forma, es importante destacar que el campus en línea es el LMS oficial que se utiliza para los programas educativos en la modalidad a distancia de la UAD, ya que brinda garantías de accesibilidad a los cursos en línea y soporte las 24 horas del día, los 365 días del año. Tenemos que tomar en cuenta que la tecnología va avanzando y los docentes tradicionales, los docentes tienen que empezar a moverse hacia la parte de uso de medios virtuales de comunicación. Es decir, aprovechar las herramientas que disponemos, el internet, para que no solamente demos clases tradicionales, sino que también manejemos herramientas que lleguen a más gente. Entonces, el interés que tenemos como docentes en esta materia es que no solo sería el énfasis hacia cursos presenciales, sino que nos den las herramientas y la formación para manejar, llegar a otros alumnos que no pueden viajar o llegar a otras áreas donde pueden educarse y que estemos presentes. Entonces, el interés como docente es primero estar a la vanguardia en la tecnología y con la universidad y sobre todo llevar el beneficio de la educación a más gente. Seleccioné yo este tipo de curso porque pienso que es una forma de introducir la tecnología al aprendizaje y al conocimiento, y esto facilita al alumno tener acceso a mayor cantidad de información
con los mismos temas, pero dichos de diferentes formas por diferentes autores. Y también esto lo va a ayudar a él para poder seleccionar información pertinente de cada tema que se le dé. Además de que uno siempre debe de estar actualizado. Por ejemplo, en mi caso, pues mejoré mis habilidades en la forma de dar en la clase, el curso, que está más adecuada a los tiempos que estamos viviendo, donde todo es tecnología. Certificación Internacional de Competencias Digitales, ICDL. El programa de certificación en competencias digitales está dirigido a todos aquellos individuos que deseen obtener los conocimientos y habilidades necesarias para el manejo de las aplicaciones más comunes de computación. Esa certificación se ofrece a través de la Fundación ECDL, European Computer Driving License Foundation, y está considerada como un estándar con validez internacional. Es un programa que es fundamental para los profesores porque nos permite preparar nuestras clases de una manera muy dinámica en el ambiente digital, puesto que con esta certificación se nos refuerzan los conocimientos para preparar nuestras clases con el enfoque digital. Entonces, esto nos permite presentar mejores contenidos a los alumnos y que ellos a su vez también los aprovechen mejor. Actualmente en el área que me desempeño es en el área de atención a personas con discapacidad. Entonces, esta certificación va a traer múltiples beneficios, ya que con este conocimiento voy a poder hacer propuestas para el diseño de cursos adaptados a personas con discapacidad visual, para que puedan acceder pues a este mundo de las tecnologías que tanto provecho está dando a la sociedad. Yo los invito a todos los que están escuchándome, pues es un curso, taller que te va a certificar y te va a ayudar para tu trabajo como docente, te va a ayudar para tu trabajo como administrativo. Para el docente veo que ahorra el tiempo porque preparas tu clase en PowerPoint, la tienes en línea, le das más facilidades al alumno. También si tienes un trabajo administrativo, bueno, ahora sí que también le puedes encargar tareas al alumno por línea. No hay distancia ya ahorita con esto, esta manera de trabajar. Ya podemos trabajar en un aula virtual. Tenemos que ir aprendiendo toda la innovación porque nos hace innovar, nos hace ser creativos, igualmente a los alumnos los hace creativos, innovadores. Y para la investigación también es una facilidad, un beneficio, tanto para el docente como para el alumno. Invito a todos los directores de las facultades, invito a todos los alumnos, a todos los maestros, para que se certifiquen en este curso. Gracias. Diplomado Diseño de Contenidos por Competencias para Ambientes B-Learning. Este diplomado hace énfasis en el trabajo de competencias dentro del proceso pedagógico, teniendo como base la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como los estándares de calidad curricular definidos por las entidades competentes. Se pretende que los docentes construyan mecanismos para diseñar módulos basados en el enfoque de la formación basada en competencias, acorde al requerimiento del contexto profesional laboral. Este programa lo considero de gran relevancia en la universidad, particularmente en estos tiempos en que la universidad se ha planteado como ejes estratégicos de trabajo, el empezar a trabajar en diseños curriculares, en modalidades a distancia, tratando de atender a una mayor cantidad de estudiantes. Considero importante entonces la propuesta que tuvo la universidad de diseñar o de ofrecernos a los profesores este diplomado, porque en la medida en que nosotros los profesores estemos preparados para trabajar en una modalidad distinta a la presencial, daremos mayores oportunidades también a estudiantes que por
tiempo o por distancia geográfica no tienen posibilidades de incorporarse a un proceso educativo tradicional o convencional o en horarios fijos, por ejemplo. Entonces, esta oportunidad que tuvimos los profesores de empezar a incorporarnos en este tipo de formación beneficia tanto a los mismos profesores porque nos vamos actualizando en este tipo de procesos técnicos para apoyar la enseñanza, pero también creemos que puede beneficiar a los estudiantes en ese sentido. Este tipo de diplomado, ¿por qué lo seleccioné? Pues porque me da el conocimiento integral que actualmente se está llevando a cabo dentro de la universidad, que es el conocimiento por competencias y más pues dentro de ambientes B-Learning, que te da muchísimas herramientas para podérselas otorgar a tus alumnos. Certificación en MOOC. La certificación mediante cursos en línea masivos y abiertos, MOOC, se oferta por diferentes universidades de todo el mundo a través de Internet. Entre los beneficios que brinda, además del aprendizaje continuo, permite la generación de redes internacionales de conocimiento, intercambiar experiencias académicas entre personas de diferentes nacionalidades, opciones de especialización a bajo costo y el desarrollo de habilidades de comunicación y colaboración a través de las tecnologías de la información. Los beneficios que nos brindará esta capacitación, principalmente para aplicarlo en el aula, con los alumnos, ellos se beneficiarán principalmente en la parte de poder estar en contacto con nosotros, con sus compañeros, intercambiar información, audio, video, documentales. Y este programa principalmente habla acerca de los diferentes temas de las redes sociales, diferentes aplicaciones, como son ahora YouTube, Facebook, Twitter, Flickr, Instagram, etc. Hay muchas aplicaciones que podemos utilizar para generar incluso redes sociales, grupos de redes sociales que en sí pueden ser agrupados en especialidades. Nosotros como docentes podemos estar en contacto con ellos, incluso con nuestros tutorados. Tengo el ejemplo de un alumno que está en intercambio académico en Brasil, con el cual tengo contacto, y a través de ello, pues ahora sí que disminuimos la distancia. Bueno, como docente, la realidad es que esto es un reto, sí, es un nuevo paradigma, porque involucra hacer las cosas diferente a como las hacemos de manera presencial en el aula. Y ahora usamos medios, usamos videos en los cuales el alumno siente una interacción mayor. Es una nueva forma, una nueva modalidad, involucra más trabajo, pero a la vez nos da ideas muy buenas, ideas innovadoras, considero, para que el alumno pueda recibir esto. Y aquí hablando del alumno, la ventaja, el beneficio que recibe, pues número uno, tiene un video o tiene herramienta nueva, la cual él puede accesar a cualquier hora del día, desde cualquier lugar en el que se encuentre. Y una cosa muy importante ahora con las nuevas tecnologías es que él puede accesar desde su tableta, puede accesar desde el celular o puede accesar desde una computadora, ¿sí? Y aparte, el curso está formado o conformado de tal forma que nosotros, al momento de crear el material, ahora lo que buscamos es que haya una mayor interacción entre el alumno y el maestro, y buscamos una mayor flexibilidad también en la forma como se va dando el aprendizaje. Bien, esto es todo en esta edición de What Informa. Le agradecemos el favor de su atención y lo invitamos a que nos siga a través de las redes sociales en Facebook, Twitter y YouTube. Nos encuentra como TV What. Pásela bien.